Bueno, seguimos aquí con Morelia, ya amaneció ya. Ya amaneció Morelia, ya pues. Ya gracias a Dios que Willy ya se despertó ya. Temprano, imagínate, esta hora levantó a las 5 y ya. Ya amaneció ya, entonces ahorita va a venir. Ahorita vamos a ver si te sacamos, ¿verdad? Porque. ¿Aguantaste ya a caminar o no? Sí, pensaba que tengo frío y ahorita siento que me está dando fiebre. Y se te hinchó, ¿ah? Sí, estoy hinchado ahorita. Se te hinchó ahí. Uno de otro, ¿eh? Ponelo así, ¿no? Vos con los tamales no andas viendo que se tiene limpio, chuco. Ponelo cualquiera, lo importante es que. Pues, Y como él tiene robo, también robo ellos. Solo sí, no. Pero todavía sigue con el mismo dolor, ¿va? Así como se esperó, pues. Puchica madre, pero ya ahorita ya vine, ya sacaron el carro ya para. A ver qué van a decir allá también. Si la idea de levantarme. Despacio, despacio, porque se quedó. Está frío, tiene. Sí. Se te hinchó, ¿va? Ja, pura piedra. A ver qué será. ¿La luz te paga? ¿Pagala? Sí. ¿Qué es lo Sí, se va. Chaya, güey, que hoy no va a entrar nadie. Me imagino el dolor que. Pero de una vez, a ver qué pasa, ¿eh? Y aquí él te va a acompañar, ¿no? ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Van a regresar al rato? No creo. Ustedes van allá a ver qué va a pasar también. A ver qué van a decir. ¿Te vas ahí? Tal vez como van a venir aquí. ¿Te van a venir a echar la vuelta hoy aquí? ¿A traer a los demás como no están todos? Entonces, si me voy a ir, me voy a regresar, como te digo, tengo que ir a traerme más papelería para ir a. Sí, pues todo. Se quiere él, dice. ¿Ah? Se quiere él, va, está bueno. Okay. Se vaya. Que le haya compañero a Morel, le dice. Si de temprano estaba así. A la 1 de la mañana empecé a así. Sí, como a la 1 de la mañana estaba así, pero. Les toma, dice. Como a la 1 ese que le agarró los lordes. Dice que me va a hablar, güey, cuando me duermo. Pues es piedra. Ajá. Ah, sí, que se de una vez. Yo le voy a tocar la puerta llorando el dolor y no me vi. Y ahorita que quizás quién fue a tocarme la puerta, me levanté. Nosotros fuimos como a las 3, Marco. Ajá. Y ahí estaba aquel chuchucho. Mejor no entramos porque ese se logramos entrar ahí, no hace lata. No, y otra cosa es que ahorita a ver quién tocó la puerta, hoy me levanto de un solo. La, ¿ya qué dice que te contó? Y me pego un gran brinco porque pensé que había una sombra o alguien parado frente mío. Vaya que aquel estaba ahí, tenía la Morelia. O sea que todo ha pasado toda la noche, toda la mañana con la Morelia, ¿no? Desde la 1 la mañana. Desde la 1 comenzó. Dice que fueron a dormir en su casa de aqueles. Se fue a la Morelia a dormir allá, ¿sabes? Uh-huh. Luego la trajo para acá, ¿quién de la ronda? Yo no me quería quedar en la cama de Marco cuando yo. A mí me llamó como a las 3 en punto. Yo como cargaba traigo casi en la oreja. Pero ahorita aquí ya siendo mejor. ¿Qué? ¿No más peor? Más peor. Está hinchado. Desde la 1 comenzó con.
dolorcito más o menos, y le fue arreciando, y ahorita ya no aguanta más. Hinchado, carga el estómago. A mí como a las 3 me llamó, pero yo que estaban peleando con Mario, dije yo, porque llorando me llamó. Pucha, dije yo. Sí, te dije, sí, como una... ir a tocarle el portón, estábamos, hasta pena me daba miedo. Sí, no. Ir a tocarle el portón. Hasta llamaba adelante a Morena, porque mira que si te estaba llamando, te iba a pensar ella que no te estaba llamando. Adelante ella te estaba llamando, para que se diera cuenta ella que sí, en verdad te estaba llamando, pero no respondía. Decía que le diera tiempo, pues. Nosotros no podíamos sacar temprano, ¿y para dónde la vamos a llevar? ¿Y dónde es que le duele a Morelia? Abajo de la costilla. ¿Abajo de la costilla, dices? A ver si no será la apéndice, hijo. A ver. Más seguro, ¿sí? Como no podemos, nosotros podemos decir esa enfermedad u otra, no adivinamos. Sí. Dice que el papá de Pedro, lo primero que le dijo, que mi madre blanco, que si no estaba tomando. Y eso me preguntó su papá, ¿sí? No, y si no estaba tomando la morrería, no, le no, vaya. Yo digo yo que más se dejaba tomar y más peor me vale. Si que esta semana me ha tomado casi, no. Va. Y la semana pasada no comer poco, toda la semana. Poco tomó. ¿Y es que se le está haciendo mal, yo? ¿Cuál? ¿Quién ha tomado? Dice que cuando toma está más contenta. Pues cabe lo posible, fíjate. Sí, va. Porque yo tomo bastante gaseosa ahora. Ajá. Y yo solo hago pura, en vez de me zampo, era el dolor de la cintura, ¿no? Que le duele, ¿eh? Va, que está que la... te brinca más duele, ¿no? Ah, sí. Sí, es cuando lo traían las motos de allá, cuando brincaba la moto y más. Pero solo son pedazos que hay aquí, así, saliendo de aquí. ¿Te duele lo brinco, güey? Sí. Sí. Ah, cuando la traje de allá de la casa, le dolía mal. Te dolía bastante cuando lo traía. Sí. Sí. Aquí. Qué dolor. Ni agua tomó, creo que cuando le dijimos que tomar agua, ni agua tomó. Poquito nada más tomó. No estaba vomitando. ¿Sí, dice? Estaba vomitando, ¿no? ¿Sí? Sí. Está ahí, va a vomitar ahí. Pero solo por al día no vomitaba. ¿Qué será? Pura liga. Ahí sí. Como te digo, tenés que hacerte un chequeo ahí para ver qué vas a tener. Nosotros te podemos decir que tenés eso, tenés el otro, pero no sabemos realmente qué es lo que tenés, pues. Bueno, esto te tenés hinchado el estómago. Ya solo salimos de aquí, pues. Ya en el asfalto no te va a doler tanto ya. Así me voy a dormir, te quita así el dolor poco a poco. Demasiado te duele. Ahí solo salimos ya casi. Sin chote de las. ¿Ah? El diablo de ese dolor. Saber. Hay dos, está probablemente hay dos de esas enfermedades. Cualquiera de esas dos tiene que ser. Digo yo, pues. Porque ahí donde le duele es como que en la apéndice, pues. Pero ahí arribita, no, pero ella le debe acabar la bajita a la costilla. En la... Probablemente puede ser alguna de esas dos enfermedades, sea de la que dijo ella. Porque ella ya le habían dicho, ya te habían dicho, Morelia, que era. No, de la bicicleta, pero como no tenía pista para operar, solo se inyectó 4 inyecciones de un solo. Con eso. Ya en el centro de salud, 4 inyecciones, y ahí ya no me dolió ya. Y tomé pastillas y se me quitó. Ahorita me voy a
tiene rato ya. Como tío, hay que esperar ahorita. Nos llegaban para que te haga un chequeo. Te dan el chequeo y dices la mera verdad que tenés y te va a tocar que operar o se te cura una inyección o unas pastillas o algo te den para que se te quite el dolor o te dicen que tienes que operar. Imagínate operar, un gran gasto, ¿no? Mucho, pues, pero si es obligatorio, hay que... Yo le digo que el dinero se hace ya la vida de uno. Y a la Karina, ¿qué fue de que lo operaron, güey? De la vesícula también. Puchi, cabrón, si la Karina, vos, nomás se peleó con Doña Betty. Sí. Lo mismo está pasando, me digo. Sí, no le iba a morir, que una vez nos tocó sacar a una muchacha, era ella, pues, como hacía el dolor. Sí. A los días, palo. Como a los 3 días fue que le agarró el dolor. Aquí ya salimos bien en el asfalto. Aquí es menos dolor, aquí es todo. Aquí ya. Aquí no es tanto, aquí. Ya vamos de camino ya. Así se no le duele tanto. ¿Estás? Que se me cambia, no toco. Sin color, estás, digamos. ¿Va que sí? Sí. Sí, entonces como hacía en la cama, se daba vuelta, agarraba aquí, que quería chamar, le daban chamar que tenía calor, que le quitaba que tenía frío. No se entendía qué es lo que tenía. Pero no andas tomando porque te pueden inyectar alguna. No, no. Te pueden inyectar alguna, un suero ahí, y vos estás tomando, te va a hacer daño. Ni uno te echaste ayer, nada, no, nada. No. Sí, porque ahí te van a preguntar si. ¿Qué pastillas estaba tomando ayer? Me dolía el cuerpo. Ah, sí, sí, vi yo cuando fuiste a comprar una pastilla. Uh-huh. Pero no tenías ese dolor. No, todavía no. Bueno, agarra ese dolor, siento que está aire y me agarra aquí en el pecho. Pues chica. Pero vaya que tenés ahí a tu flaco que te está apoyando ahí. Está pendiente de vos, va. Aunque sea de compañía, porque dinero que decía que voy a poner esta vez, no, porque no tiene. Cierto. Que sea de compañía, ahí está mostrando el amor que te tiene. Porque él ya a las 10 se va también, dijo, ve. Se va, ya no va a tener tiempo, ya. Ahí te empezó más, va. Ahí empezó más el dolor. Como que a vomitar estaba en la cama. Si a ese le digo yo que es peligroso que te se vaya a reventar, no, por dentro te mata, le dije yo. Y ahí empezó a vomitar puro verde. Pero, cierto, pero no ha vomitado, ya vomitó todo. Este solo como liga. Ajá, poco, liga. Un poquito, pero nomás solo liga, dijo. Se iba de una vez, ¿no? Ajá. Ya no volví ya. Y le dan ganas de ir al baño y dice que no hace nada, pues. No creo que se vaya a reventar. Todavía no, pero. No creo, pero sí, cuando ya comenzó vamos, de ya la. Ya morir ya poco vamos llegando. Desde la 1 no se le había hinchado ya, para ahorita sí ya se le hinchó bastante. Pura piedra que las toma. Y solo esa y parte. Solo un lado del solo esa parte. Dijo, solo ahí donde tiene el dolor, se le inflamó más que todo. Pero aquí ya mero, Morelia. Aguanta un poco más. Allá, dígale
usted que ya no aguanta los bloques de Zampan de emergencia de una vez. Y es el único lugar que está atendiendo a estas horas. Porque ya así con una clínica así de... Como vamos ya a otras personas, hasta las 9, 8 están abriendo. Sí. Ahí todavía ya pues esta hora, cualquier hora están atendiendo, pero así también, ¿ves? Mi idea. También el... La mano, porque ahí sí... Está cariñoso. Aguante, Morelia, aguante. Ya menos. Me duele bastante. Ya no sé. Aguante un poco. Ya me imagino, ¿no? Aguante, ya vamos a llegar, ya estamos más de la mitad del camino ya.